Bienvenidos a Evasión. Bienvenidos al mundo de los deportes de nieve. La temporada de esquí ha empezado muy bien. Una gran nevada dejó a todas las estaciones en unas condiciones ideales para empezar a disfrutar de la nieve en todos los sentidos. A continuación, en el primer programa de Evasión dedicado al mundo de la nieve, os ofreceremos tres grandes y originales reportajes. Al final, no os lo perdáis, os invitaremos a participar en un sorteo de una experiencia única. Empezaremos junto con José Antonio Hermida, Carlos Checa y Dolça Ullé, viajando hasta Gran Valira para hacer Ski and Fly, la experiencia que vivieron estos tres cracks dejaron imágenes espectaculares y momentos muy divertidos. Seguidamente nos desplazaremos hasta Aramón Formigal Panticosa para descubriros su magnífico estado de nieve. Y por último volveremos a la estación de Gran Valira para mostraros un servicio pensado para los más ansias de la nieve, el First Track. Es decir, esquiar totalmente solos antes de que la estación abra las puertas al resto de esquiadores. Con todo esto, empezamos el programa. Arranca la temporada de nieve. La estación andorrana de Gran Valira recibió la visita de tres deportistas de gran renombre para vivir por primera vez una experiencia única, el Ski and Fly, es decir, hacer un ascenso en esquí de montaña hasta la cima de Montmalús y descender en parapente. José Antonio Hermida, el ciclista con más éxitos logrados en mountain bike, Carlos Checa, todo un mito en el mundo del motociclismo, y Dolça Ullé, una triatleta que está cosechando grandes éxitos, se encontraron en el sector de Grau Roig de Gran Valira, específicamente en el centro de Ski and Mountain Academy, punto de recogida para todo aquel que quiera practicar esquí de montaña en Gran Valira. Carlos, explícame esto del parapente. No, tú sí, que tienes algo de experiencia en salto, has saltado, ¿no? ¿Tú? Sí, paracaídas sí, pero parapente nunca. ¿Parapente? No. Primera vez. ¿Nos vamos a meter un embola o vamos seguros? No sé, pero vamos a probar. ¿Tú, Dolça? ¿Qué yo tal? ¿Has probado o no? Yo un poco así con miedo, pero bueno, a ver qué parece. Hasta cuando estemos vez arriba ya lo veremos, a ver. El Ski Mountain Fly es, bueno, subir con esquís de montaña a la montaña y poder bajar volando en parapente. Son parapentes más ligeros, más adaptables a llevar menos peso. Y bueno, es un deporte que empieza a entrar ahora. Viene un poco del Hike and Fly, que es andar y volar. Y bueno, es una forma más de poder descender de las montañas y disfrutar del paisaje y del entorno de la naturaleza. Junto a dos guías de montaña del Ski and Mountain Academy y los pilotos expertos en parapente, Hermida, Dolça y Carlos emprendieron el ascenso al pico de Montmalús, situado a 2.781 metros de altura, en esquí de montaña. Los tres deportistas controlaban muy bien esta disciplina blanca, pero arriba en la cima les esperaba todo un mundo incierto y nuevo para cada uno de ellos. Estamos aquí de Collado de Montmalús. Hemos hecho la última subida aquí un poquito más empinada. Ha sido dura, más por eso. Bueno, está costado. No hay problema. A partir de aquí seguimos a pie, ya veis que hemos cargado los esquís en la mochila. Seguimos por la línea de cresta hasta arriba, nos falta más o menos unos 100 metros de desnivel. La nieve está un poquito más dura que lo que hemos tenido hasta ahora, con lo cual es preferible que subamos con crampones en los pies, vamos a ir un poquito más seguros. Llegados al pico de Montmalús, con unas vistas espectaculares de la estación de Gran Valira, empezaban los preparativos para dar el salto al vacío. Los nervios y las risas afloraban entre ellos para decidir el orden de salida. Pero veo tijeras. ¡Uy! ¿Ahora qué? Tú ganas uno. Yo gano. Uno, Checa. Pero veo tijera. ¡Qué caballeros somos! ¡Qué caballeros somos! ¡Somos los fenómenos! Las tijeras siempre pierden. Dolça Ullé emprendió el descenso con un Hermida y un Carlos muy atentos, sin perder detalle de todo lo que deberían hacer segundos más tarde.
Carlos Checa siguió los pasos de Dolsa y el último en saltar fue Hermida. Ascendieron en 2 horas y descendieron en 15 minutos, un tiempo que pasó muy rápido para ellos y que dejó grabadas en sus retinas imágenes espectaculares a vista de pájaro del entorno natural de Gran Valira. La experiencia de volar en parapente, que para mí la primera vez, pues ha sido espectacular, demasiado. Pero bueno, es una sensación un tanto especial. Al final y al cabo, cuando voy en bicicleta soy yo el que controlo la situación y te dejas en manos de profesionales y la verdad es que impresiona. Y sobre todo cuando, bueno, hemos saltado desde una cima bastante alta, de 2.700 metros, y bueno, pues esa bajada inicial donde hay una caída un poco, pues impresiona bastante. Pero la verdad es que es una sensación muy gratificadora. Después de haber subido, pues bajar de esta manera pues es muy divertido. Creo que ha sido una buena experiencia para ellos y para nosotros también, porque en el fondo se estábamos juntando dos deportes, como es el esquí de montaña y el parapente, de forma que, claro, cuando llegas arriba a una cima, después de haber subido con esquí de montaña, estás fatigado y la reacción del cuerpo no es siempre la misma. Ellos, la verdad es que lo han hecho muy bien, han sido unos excelentes pasajeros en ese sentido y han disfrutado tanto de la subida como de la bajada. Bueno, súper seguro, bonito, fantástico. Repetiremos. Esto fue el Ski and Fly vivido por Hermida, Checa y Dolsa. Una combinación de dureza, nervios, adrenalina y emociones. Una mezcla muy divertida que seguro que algún día volverán a repetir. El dominio de esquí más grande de España, Aramón Formigal Panticosa, abrió la temporada de esquí con unas condiciones de nieve que desde hacía 6 años no se vivían. Las imágenes que desprendían los dos sectores, tanto el de Formigal como el de Panticosa, parecían una postal de febrero, estando aún al principio de la temporada. La nieve abundante durante el puente de la Purísima hizo disfrutar al 100% a todos los esquiadores que visitaron Aramón Formigal Panticosa. Junto a dos excelentes esquiadores, la freerider local Ana Salvador y Dani Maza, demostrador de la Escuela Española de Esquí, os mostraremos desde su perspectiva la gran cantidad y calidad de nieve con la que se arrancó la temporada de esquí. A lo largo de 2 intensos días, Ana y Dani nos mostraron los 2 sectores de Aramón Formigal Panticosa esquiando y surfeando a un nivel espectacular que, como no, a todos nos gustaría alcanzar algún día. Como embajador de Aramón Formigal Panticosa, como esquiador, empezar el invierno con estas condiciones tan espléndidas es súper importante, un regalo casi. El poder esquiar en casa desde el inicio de temporada con estas condiciones de calidad y de cantidad, porque la cota de nieve de 1800 para arriba está muy bien, la nieve artificial la han trabajado excepcionalmente, por lo tanto da un margen para esquiar mucho, tanto dentro y fuera de la pista, y poder empezar así el invierno es un regalo para nosotros. Sí, ha sido un comienzo de temporada bastante sorprendente en las estaciones de Aragón Formigal Panticosa. Hay mucha nieve, las cotas altas están bastante cargaditas, la nieve está estupenda y sobre todo, pues eso, a principio de diciembre tener estas condiciones pues es una maravilla. Y bueno, a mí realmente me ha sorprendido el sector de Panti, que hoy es mi primer día que he venido aquí. Está increíble la nieve, tanto en pista como fuera de pista, y animar a todo el mundo a que venga a conocer esta joyita de sector que se llama Panticosa, que está increíble. A través de 4 rutas, 2 en Formigal y 2 en Panticosa, conocimos a fondo la estación de Formigal Panticosa. Estas rutas están diseñadas para no perder ni un detalle, para conocer lo mejor de cada uno de los centros, para disfrutar con la mejor nieve y para reponer fuerzas en los mejores puntos y disfrutar de los productos locales.
En cada uno de los sectores hay una ruta para pistas azules y otra más atrevida por rojas y negras, para quienes son más diestros sobre las tablas y buscan más adrenalina. Las dos fáciles son la ruta 4 Valles en Formigal y el Mirador de los Valles en Panticosa, y las dos de nivel medio-alto son el Desafío Formigal con un desnivel acumulado de 2.400 metros en Formigal y el Kilómetro Vertical de Panticosa, que desciende 1.000 metros de una sola tirada. Además de esquiar por las cuatro rutas, Ana y Dani hasta pudieron aprovechar, estando a principios de diciembre, para salir al fuera pista y disfrutar de las primeras sensaciones de la temporada esquiando con nieve polvo. A modo práctico, si estáis pensando en ir a esquiar a Aramón, Formigal, Panticosa, remarcaros que el forfait es el mismo para ambos sectores, que cubre 6 valles y 176 kilómetros de pistas, y que además podéis enlazar los dos centros gracias a un autobús que pasa cada media hora. Esperamos que este inicio excepcional sea un preludio para el resto de la temporada. Ahora que la temporada de esquí acaba de arrancar, desde Gran Valira se ofrece una actividad dirigida para los esquiadores más ansiosos e impacientes, los que no pueden esperar más para empezar a esquiar. Se trata del First Track o Primera Nieve. Aún de noche, con el parking vacío y con las últimas luces encendidas, los esquiadores se van equipando para ser los primeros en descender por las pistas de Gran Valira. A las 8 en punto, el telecabina del Tartier abre las puertas a los que anhelan bajar las pistas antes que nadie. Mientras el día empieza a amanecer con los primeros rayos de sol, los esquiadores llegan al punto más alto del sector del Tartier. Es aquí donde uno se dice a sí mismo que ha valido la pena madrugar. Es todo un privilegio poder ver un amanecer tan espectacular con los esquís bajo los pies. Y no solo esto, sino también observar que las pistas están en perfectas condiciones, esperando a que el primer esquiador deje sus huellas en el primer descenso del día. Junto a un monitor de la estación y con las pistas y remontes previamente revisados por los pisters y por mantenimiento, los esquiadores podrán descender completamente solos y con total seguridad. Las pistas vacías y en perfecto estado permiten descender con total libertad, una sensación que todo esquiador debe vivir una vez como mínimo. Durante el First Track, los esquiadores podrán realizar cuatro bajas. Y a partir de las 9 de la mañana, cuando la estación abre las puertas a todo el público, los que han disfrutado del First Track pueden hacer una parada para desayunar en el restaurante Pide al Migdia del Tartier. Pensar ayer que me tenía que levantar a las 6 de la mañana fue duro, pero la verdad es que no lo cambiaría por nada. Ha sido una experiencia increíble, porque sí, muchas veces puedes correr por la mañana y ser el primero en pisar una pista, pues que lo hemos podido hacer 3 o 4 veces. Hemos tenido mucha suerte de que en este puente haya nevado y haya nieve de calidad. Y bueno, la verdad es que se ha juntado todo para un día que seguramente recordaremos durante mucho tiempo. La verdad es que ser el primero, pisar las pistas de Gran Valira completamente solo, con la salida del sol, toda la estación para ti. Eso es espectacular. Después de reponer energía, los esquiadores escogerán si seguir esquiando o disfrutar de un rato de descanso. Desde Pasión apostamos por la primera opción, seguir esquiando.
arranca el Salomón Quest Challenge y desde Evasión TV nos desplazaremos a filmar el de Gran Valira. Con ello, ponemos en marcha un concurso para buscar tres amigos que se conviertan en protagonistas del reportaje y ganen una noche de hotel, una chaqueta Salomón, un forfait de día y la inscripción al Salomón Quest Challenge de Gran Valira. Entra en nuestro Facebook o Twitter y descubre cómo participar en el concurso. El Salomón Quest Challenge de Gran Valira se celebrará el 14 de enero y cerraremos el concurso el 29 de diciembre. No te lo pierdas y apúntate. Evasión llega a su final. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasiontv.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter, @evasiontv.es, o escribir vuestros comentarios con el hashtag evasiontv. Hasta la próxima.